el proyecto de Caro de integrar lo que es el deporte, que es salud tan necesario hoy en día para toda la comunidad, y poder sumarle además la educación de cuidar nuestra tierra, nuestro lugar. Así que enseguida de deporte se dijo, sí, vamos, hacemos esto juntos y de a poco empezar a crear conciencia de la salud, de lo importante de la salud y también de cuidar nuestro lugar. Así que muy contenta de este evento. Una jornada hermosa, hemos pasado un día súper activo en esta semana de la movilidad sustentable, dentro de lo que es el mes de la conciencia ambiental, fomentando lo que es la ciudad sustentable, ¿no? Uno de los ejes de gestión, la ciudad sustentable, acompañando a los vecinos en esta tarde hermosa, aprendiendo sobre la separación de residuos, aprendiendo sobre esta movilidad que es la bicicleta, en este caso, por ejemplo. También se puede aplicar a lo que es el monopatín, los patines, el monopatín que es lo que se viene, el monopatín eléctrico, pero también está la patineta. Nos acompañó Seguridad Ciudadana con el circuito vial, que tuvo mucho éxito, se sumaron los chiquitos, algunos que todavía están con las rueditas. Imagínate qué lindo eso, que desde pequeños ellos ya reconocen que son responsables del vehículo que están manejando, lo importante que es conocer la seguridad vial, todo lo que tiene que ver con las señales de tránsito, los nomencladores. Fue una jornada muy linda, de muchísimo aprendizaje y sobre todo movimiento, porque estuvimos muy activos hoy. Inició muy temprano, ustedes nos acompañaron con lo que fue el desarrollo del mural que se llevó a cabo en el complejo ambiental. Esto es re lindo porque el área está creciendo, cada vez es más visible, cada vez tenemos más participantes. En la jornada de hoy hubo mucha gente que se sumó a la actividad del plushing. Esta nueva actividad que vamos a empezar a desarrollar en General de Ella, un nuevo evento para sumarle a Vero en lo que va a ser el verano activo, seguramente. Que si bien en todo momento y en todo lugar lo podemos hacer, ¿de qué se trata? A medida que vamos caminando, corriendo o que cruzamos de un lugar a otro, ir recogiendo lo que la basura que encontramos en el suelo. Que no estamos hablando de nada contaminante, sino simplemente una botella que se cayó, la levanto y la llevo al cesto de residuos más cercano. No tiene nada de malo levantar la basura. Todo lo contrario, lo malo es tirarla. Después me agacho y recién ahí lo busco. Cuando estoy agachado, trato de tirar la cola también bien atrás, para no hacernos mal la rodilla, porque también si hacemos esto y la rodilla se va para adelante, no nos hacemos mal las lumbares, pero sí las rodillas. Creo que se me voló el barrio. Pero bueno, ¿qué es eso? ¿Tienen alguna duda? No. ¿No? ¿Más o menos saben? ¿Quieren que probemos? Así nos vamos bien. Entonces, hagan de cuenta que hay un papel o lo que sea que tenemos que agacharnos. Nos agachamos, metemos abdomen, junto, levanto. Ojo con rodillas, no hagan esto, ¿sí? Llevo eso, llevo la cola bien atrás, como si hiciéramos una sentadilla. Cuando voy hacia atrás también, meto abdomen y hago un poco de fuerza con glúteo, ¿sí? Con las piernas, sobre todo. Es lo que más va a hacer fuerza para juntarnos. ¿Vamos? ¿Listo? Bueno, arrancar nomás. Entonces, poco a poco vamos a ir incorporando este nuevo hábito. Vamos a seguir realizando eventos de desarrollarlo de esta manera. Lo bueno también es que mucha gente vino a consultar, a decir yo quiero ser parte, quiero colaborar en un próximo evento que se realice de lo que tenga que ver con el cuidado del medio ambiente. Y eso a nosotros nos alienta a continuar con estos eventos y saber de que estas actividades que estamos llevando a cabo en el mes de la conciencia ambiental están generando conciencia ambiental. Porque aquel que se suma y dice yo quiero participar es lo mejor que nos puede pasar. Así que estamos más que contentos. Justo en este momento se está llevando a cabo el circuito con los chicos del Bicicross, la cicloturismo y la cantidad de personas que se llevaron en el poli en bicicleta se han sumado también. Así que muy lindo la pasamos. A darle
charla de cómo reciclaba yo como ama de casa desde el hogar y bueno, se acercó las personas y ahí estuvimos charlando, comentando, yo les comentaba lo que hacía, traje ejemplos para ver cómo lo disponía yo a los residuos que se generan habitualmente y bueno, y las personas también opinaban sobre lo que también ellos hacían en casa, como que bueno, fue una ida y vuelta de lo que hacemos cada uno, sí. Y bueno, y también les recordábamos los días que se debe sacarle la basura. Sí, bueno, la disposición de los residuos, hay muchos que los hacen porque en el colegio les hablan, entonces a través de los hijos los empezaron a hacer. Hay muchos que ya empezaron a hacerlo de campañas bueno, que fueron escuchando de otros años y todo lo demás. Pero bueno, sí, se fueron haciendo. Los comentarios que iban haciendo es la duda de cómo disponer el aceite, de dónde lo ponerlo. O bueno, esta duda de compro la bolsa azul, ¿qué hago? Bueno, entonces le dimos muchas opciones que eso no era lo necesario de hacerlo. Que se puede separar la basura, que es lo más importante desde el hogar, y después, bueno, sacarle el día que es específicamente esa basura es asignado, así allá después en la municipalidad lo pueden realmente también separar y seguir el transcurso del destino final de esa basura. Bueno, es una iniciativa de casa que empezamos a hacer los oicos ladrillos hace bastante, que me lo enseñaron a hacer un familiar y bueno, y ella también lo sabíamos dónde lo íbamos a destinar, digamos. A veces está bueno poner sus objetivos para decir, bueno, sé a dónde va, entonces uno se incentiva más o motiva más para hacerlo. Bueno, y también, bueno, de reciclar otras cosas más, también se estuvo hablando, sí, de hacer plantines, de macetitas, de hacer el compost con los biodegradables. Y si no se hace todas esas cosas, acá tiene un destino en la municipalidad como donde ir, sí. Y bueno, y yo creo que los que todavía no lo hicieron están en eso, y desde la municipalidad que hacen estas campañas y todo lo demás, hace para que no nos olvidemos nosotros de que no es que se dijo una vez y no se sabe lo que se hace, realmente se sigue haciendo y no es en vano lo que hacemos en el hogar, sino que después sabemos que tiene un destino. No es que separamos y después va todo un lugar común, no, sabemos que después tiene un destino. Estamos empezando a organizar, la idea es, como el año pasado, a full con el verano activo, queremos que sea un DESA activo, como dice el programa. Y bueno, estamos evaluando qué actividades se van a hacer, pero por supuesto que va a haber muchas actividades para todas las edades, para que no haya excusas, que nadie diga que no tiene actividades para hacer en el polideportivo. Gracias a ustedes por acompañarnos.